dibujaré en una bolsa de papel y lanzaré al vacío los recuerdos que algún día sin querer llenaron de falsas ilusiones mis sentidos, cambiando para siempre el rumbo de una vida que apenas sus alas se estrechó. Solo esa vez, perdido, voy caminando rumbo a lo desconocido. A donde vaya el viento iré, tratando de encontrarme. La esperanza de una fe perdida, de hallar un respiro de luz al amanecer, viendo cómo se consumen todas mis heridas, hallando razones. Con la esperanza de una fe perdida, de hallar un respiro de luz al amanecer, viendo cómo se consumen todas mis heridas, hallando razones pa' vivir. ¿Vieron qué talentoso? Y claro, claro que un músico así, con el arte en las venas, tenía que integrar la membresía de la HS Cienfueguera. ¡Ay! Se me olvidaba presentárselos. Es Alejandro Galindo, quien ya suma muchas de sus canciones a su repertorio. Hoy comenzamos Nueva Era con su música. Crecí en un movimiento extremadamente cultural. Mi mamá, mi papá, mi hermana Adis Rodríguez, cantante también, mi abuelo, Juan Graña, poeta, pudiese decir que una institución a nivel nacional. Y entonces, ya sabes, desde pequeño en todas las parrandas, en todo lo que se armaba en la casa, pues ahí estábamos, y yo tocando guitarra, cantando, mi abuelo haciendo sus décimas, y eso de alguna forma u otra me hizo nutrirme de ese clima musical, ese clima cultural del que hoy corre por mis venas. La verdad que sí, una cosa espectacular. Cuando Juaní cae, chan chan, en el mar Cernián, arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. A ti te canto mi son, tú no camará, compay, compay. Hubiese querido estar en una escuela de arte formalmente, pero no todos tenemos la posibilidad de llegar allá, ¿no? Pero bueno, mi primera escuela fue el Conjunto Artístico Integral de Montañas. Los recuerdos que tengo son impresionantes, pues ahí me nutrí de la buena música, de Alain Pérez, Alexander Abreu, bueno, Carlos Varela, trovadores espectaculares, Nelson Valdés incluso. De todo un poco, conociendo de todo un poco. Y eso hizo que yo tomara un rumbo en la música que fuera sano, sin malos vicios y con buenas letras y buenas melodías. Llegar a la gente, que es lo fundamental de lo que uno hace. Al terminar el Conjunto Artístico Integral de Montañas, se me da la posibilidad de integrar el grupo Café Mezclado, el cual estuve 8 meses. Luego estoy en un grupo donde me profesionalizo, que es Laredo. Hasta el día de hoy estoy ahí como cantante,
de la agrupación, cantante líder de la agrupación. Hacemos temas inéditos, incluso hacemos temas míos también en el grupo, aprovechando la oportunidad que me da la composición. Y con ese grupo me mantengo y estoy haciendo peñas en el Café Terry, tú sabes, defendiendo la buena música cubana, porque a pesar de que yo sea o esté intentando ser un trovador, no me quita para nada que pueda cantar canciones de otras personas, y lo defiendo con tremendo cariño y con tremendo orgullo, y siempre pongo la música cubana por delante de todo, porque es la esencia y es la fuente a beber de todo trovador incluso. Pensando, buscando una avería para andar cerca de tus curvas, para estar tendido, tumbando estoy el cielo con las manos, ilusionándome, dejándote pasar, esperando aquí el momento, sin mesuras ni tormentos, sin rezos ni promesas, sin vestidos en un velo, simplemente tú, haciéndome el amor aquí escondidas, dándonos placer hasta amanecer. Esta canción es de mis favoritas. Hay veces que las canciones, cuando se escribe, que se inventa una historia, a veces como que no está bien justificada, porque no viviste. Pero las canciones cuando tú vives y narras lo que viviste, son canciones justificadas y perfectamente buenas. Esa canción la hice pensando en cualquier persona que tenga una utopía, un anhelo de querer conquistar a una chica, pero no puede o no se puede por X razón. En el tiempo que lleva Alejandro integrando la HS como parte de la sección de música, se destaca en cuanto piquete, peña o cruzada artística desarrollamos. ¿Que sí es inquieto? Claro, como todos los que integramos la asociación. Pero eso sí, con toda la responsabilidad que lleva ser el arte. ¿Qué crees de eso, Ale? El artista que quiera hacer un trabajo bien hecho tiene que ser responsablemente responsable con lo que hace. Y más cuando es a lo que tú te quieres dedicar. A ver, yo tuve la posibilidad de entrar a la Asociación Hermanos Saiz, que es la casa madre de todos los creadores, ya sean trovadores, artistas de la plástica, etc. Todos los que estamos ahí estamos seriamente comprometidos con la obra de la creación, que es por lo que estamos ahí, entonces es lo que nos gusta hacer. Y no estamos para darle propaganda a lo mal hecho, no. Cuando vamos a las cruzadas, pues la gente se nos queda así como diciendo, no estoy acostumbrado a ver esto, pero me gusta. Y entonces yo creo que ese es el compromiso de todo joven creador. El llegar y sentarse en un lugar, vivir el momento, pero no vivirlo. Vivirlo y... ese acorde... ok, yo lo rayé, pero si yo lo rayo, yo no sé el significado que tiene ese acorde. Ese acorde para mí es un acorde feliz o puede ser triste, depende de cómo lo quieras. Entonces, no es simplemente vivir el momento, sino vivirlo y de él nutrirte y aprovechar y tratar de crear. Y siempre buscar una justificación para hacer algo nuevo, sin encasillarse en nada. Yo creo que ese es el objetivo de la Asociación Hermanos Saiz, a la cual mis aplausos y mis respetos, que es cantera de grandes jóvenes creadores, que, bueno, ¿para qué decir? El son del trovador es un canto diferente, ya verás. Es un susurro que no miente, una manera de llegar al corazón. El son del trovador acaricia su faceta en el amor, con su cantar bohemio aliviando su dolor.
cómo sueño mis canciones. Yo, mis canciones yo las sueño como vivo. Yo soy muy natural, soy muy alegre, siempre estoy... Mi sueño para mis canciones es que la gente diga, ese es Alejandro Galindo. Esa canción es de Alejandro Galindo. Y que se sientan identificados con esa canción en algún momento de su vida. Ese para mí sería el placer más grande y el sueño mayor que yo tendría con mis canciones. Que la gente la cante, que le guste, que le encuentren algo productivo a la canción. Con la esperanza y una fe perdida de hallar un respiro de luz al amanecer. De aquí a 20 años, pues me veo haciendo más canciones incluso. La gente cantando mis canciones. Ya, ¿qué más se puede pedir? Que el calor y el cariño y del público. Ya, eso sería suficiente para mí, que la gente cante mis canciones. Sin dudas, detrás de esa guitarra hay un trovador que, aunque joven, siente latir mucha y muy buena música en su pecho, como para acompañarnos por mucho tiempo nuestras horas de ensueño. Felicidades y gracias por tu música, Ale. Viendo cómo se consumen todas mis heridas, hallando razones para vivir.